ya se concrete el amor que tenemos entre él y yo. Amiga, porque él no sabe lo que le he preparado. Tranquilízate. Hoy día tiene que caer. Te lo juro que hoy día ha sido así. Señor, ya, pues de una vez. Ya estamos terminando. Esto tenía que estar en vista hace rato, pues. Dime, Clarita, ya estamos terminando, Clarita. Sí. Ya estoy cansada, ya. Ya falta poco. Sí, ojalá que paguen también, ¿ah? Porque esta tiene una cara de Durango. Yo no voy a pagar, pero usted mucho demora. Sí, pero no estoy demorando mucho. Yo tengo todo el día acá. Yo creo que ella es el momento que nos pague, porque no es posible que nos tengan inflando globos. Mira cómo está mi garganta. Parezco aquí. ¿Cuánto es, señor? ¿Cuánto es? Por favor, más respeto. ¿Cuánto es esa? 350. ¿Qué? Oye, ¿tú estás loco? Oye, me voy al Mercado Central. Oye, un arreglo de globo me cuesta menos, qué cosita. ¿Y por qué no te vas al Mercado Central? ¿Que no vas a comparar a nosotros con el arreglo del Mercado Central? Nosotros somos profesionales. Mira, Clarita, yo no sé dónde me has traído, ¿ah? Tú arreglas con ella, Clarita, como tú me dijiste, venga acá. Con ella, tú tienes que hablar con ella. ¿Le vas a pagar a Grimanesa o no? Ay, ya, que toca, ya, toma, ya. 400, pero se me desaparece la carpita. Ya me pega, retírese. Vamos. 50, por las puertas por allá. Por allá. Ya. Que sea la última vez que vengo acá a esta casa. Horrible, Dios mío. Ey, aguanta. No han visto nada, no saben nada, no sé dónde vivo, por supuesto. Echa algo más. Ya, para ti, no le estoy dando la otra. No saben nada. Ya está. Ay, está los globos. Mira. Mira, las velas, escúchame, las flores. Escúchame, te falta algo. ¿Qué? ¿Ah? Los pétalos de rosa. ¿Los pétalos de rosa? ¡Claro! Los pétalos de rosa. Ya no, hace rato lo he comprado, ya. Pero en el Mercado Central lo he comprado. Ya está, mira, ve. Ya acá está todo. Pero ¿sabes qué? ¿Qué pasa? Yo no sé cómo es esa... ¿Cómo hacerlo? Los rituales. El ritual, ¿cómo amiga, es? No te preocupes, tú sabes que yo en Pucallpa he hecho unos amarres especiales. ¡Ay, sí! ¡Sí te creo! ¡Sí te creo! ¡Ay, pobre Paico de Dios Salvador! Escúchame, amiga, escúchame. Tienes que agarrar. ¿Cómo es? Sígueme. Sígueme. Así te voy a tener a mis pies. ¡Ay, así le digo! ¡Ya! Pero yo tengo que hacerlo, pues. Sígueme. Así te tengo que ver a mis pies. Pisado. Ya está. Todo está listo, todo. Tienes que pasar por tu cuerpo. ¡Ya! Así. ¡Y no sabes lo que he preparado! ¿Qué has cocinado, mira? Es unas otras así, con jugo de piña, así, con berenjenas, así. Ah, eso me parece buenazo. Sí, pero se quemó todo, mi mamita, sí. Ay, va a ser un pato piquinés, así. Pero la intención es lo que vale. Sí, pero no importa. Lo que he hecho yo, ¿sabes qué? Más práctico. Me iba al chef de la esquina y manda a pedir un chaufa. Así más rápido, hijita. Mejor, amiga. Sí, un chaufa. Ya debe estar a punto de llegar el señor chaufero. Me supongo. Ahí está. ¿Cómo está, señor? Pedillo de chifa, estoy cansado. Póngale a la mesa, señor. A los chaufa. Está todo mi orden, a ver. A los chaufa. Chaufa. Caluguantán. A los puertos. Y ceviche. ¿Ceviche? ¿Ah? Sí, ceviche. Pero yo no pedí ceviche, señor. Ah, no importa, me lo llevo. Ya, señor, ya. Ya, ¿y mi plata? ¿Qué? Claro, su plata, sí. Gracias. ¿Y propina? ¡Uy, tú estás loco! ¡El chico está una cuadra! ¿Qué? Porque a mí una cuadra me vas a cobrar propina, estás loco. ¡Recibe! Amiga, ¿qué es lo que te ha dicho? ¿Qué te dijo? Ay, no sé, ya te voy a hacer caso, ya. Ya está todo, ya. Amiga, escúchame. Seguro ya está por llegar. Me voy a esconder cualquier cosa, pásame la voz. Ya. Ay, todo listo. Todo está preparado. Ay, ya está. Ay, ya está. ¡Espérate! No tiene que ver la bolsa, que sepa que lo he cocinado yo. Aquí, ratito. Por fin. ¡Ay! Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida. Estar enamorado es confundir la noche con los días. Estar enamorado es caminar con alas por el mundo. Estar enamorado es vivir con el corazón desnudo. Estar enamorado es ignorar el tiempo y su medida. Estar enamorado es contemplar la vida desde arriba. ¡Julito! ¡Por fin los dos soles!
Julito, por fin llegaste. Lo que me prometiste has cumplido. ¿Y qué te parece? ¿Qué me parece qué? ¿Qué te parece? Sí, siéntete. ¿Qué te parece? Mira bien. Sí, ya miré, pero la verdad que no veo nada distinto, nada raro, o sea, no entiendo. Pero, ¿a qué te refieres? Pero ay, ¿Me prestas tu baño, por favor? Sí, Julito, sí, al fondo es... Sí. Amiga, cuéntame. ¡Quédate la mano! ¿Qué pasa? ¿Por qué te pones así? Te tengo pisado, sígueme. ¡No funciona, mamita! ¡No! ¡No se ha dado cuenta de los globos! Amiga, tú sabes cómo son los hombres fríos. ¿Pero cómo no se da cuenta? Nosotras siempre somos detallistas y ellos siempre me pisan en comer y tú ya sabes, ¿ya? ¡No! Sabes, más bien, pregúntale de los globos, ya se te va a caer. ¡Ahí viene! Siéntate, mi amor. Gracias, amor. Yo sé que tú estás muy cansado. Paras ajetreado con tanto trabajo. Julito, dime. ¿Qué te parece los globos? Mira los globos. ¿Los globos? Mira los adornos. Ah, sí, los globos. El arreglo de globos. ¿Qué? ¿Cumpleaños de quién es, No es cumpleaños de nadie, sino que como yo sé que a ti te gusta comer anticucho de corazón, entonces quise poner los globos en forma de corazón. Ah, qué bonito detalle. Sí, pero, ¿me prestas otra vez tu baño? Sí, Julito, pero... Julito. Amiga, ¿cayó? ¿Sí o no? ¿Qué cayó? ¿Cayó al baño? ¿Qué cosa? Amiga, ya tranquilízate. Pero relájate. ¿Me ha dicho que sí? ¿Mi cumpleaños de quién? ¿Ha dicho? No, mira, te apuesto que con esto, pregúntale de las velas. Pregúntale a mí. Ahí viene. Ya viene. Julito. La verdad que estoy tan agradecido contigo. Tú has hecho tantas cosas por mí que te agradezco por tu silencio. Yo sé, Julito. Por el cariño que me tienes. Yo sé, Julito, pero mira, quiero que mires este detalle que he hecho para ti. Las velas en forma de corazón, las flores. Y mira en el suelo, los pétalos. Ah, pero, claro. El corazón, las rosas, los globos, los corazones en las ventanas. Recién me doy cuenta, mi vida. Todo esto lo has hecho por mí. Sí. ¿Por qué? Amor. Sí. Quiero pedirte algo. ¿Me vas a pedir la mano? No, te quiero pedir un cigarro porque estoy nervioso, por favor. Un cigarrito, invítame. Sí, te doy el cigarrito. Esto por acá. Ah, acá está. Estoy nervioso, Julito. Yo te lo prendo, Julito. Así como prende el fuego tu cigarro, así prende mi corazón en llamas por ti. Julito. ¿Ah? ¿Esperas a alguien? No, Julito, no te pongas celoso. Yo no espero a nadie. Yo soy para ti, nada más. Un ratito, Julito. Qué inoportuna la gente. Oiga, ¿pero quién es usted? No, señor, disculpe, escuchas. Soy el portero. No. Señora, pues, soy el portero del edificio. Me he estado bañando porque vayame con mi esposa. Entonces, se ha activado la alarma de humo y venía con mi... No, señor, no, mi amor. El alarma de humo se debe haber activado porque yo estoy fumando. Está fumando, señor. He traído agüita por si acaso, señor. Bueno, le pido mil disculpas. Señor, ya, olvide. Seguro, no. Sí, no pasa nada, señor. Yo lo tengo todo controlado. Retírese, señor, ya, por favor, ya. Qué inoportuna la gente. Julito. Amor. La verdad, yo quiero decirte algo. Que lo tengo guardado hace mucho tiempo, que es mi corazón. ¡No! Julito. Dime. Yo... Dime. Julito. Ay, Julito, ya. Por si acaso, yo no espero a nadie. Ay, pues, es inoportuna la gente. Buenas. ¡No! Apaga la sirena, tranquilo. Ya entré a la casa. Señor, ¿qué?
Como que, ha habido una alarma acá en este departamento. Parece que hay un incendio. Lo que pasa es que yo he estado fumando. Y es el humo lo que ha salido de mi boca lo que ha ocasionado la alarma. Sí, señor, no, no, retírese. No, señora. Retírese. Un momentito, señor, yo tengo que verificar porque si no, mi jefe me va a gritar. Todo está bien, todo está correcto. Sí, también, huele a cigarrillo nomás. Así. Vale, compadre. ¿Qué tal? ¿Qué tal qué? Tú me mueres hoy día. ¿Tú me mueres? Oiga, señor, no sé a qué se refiere. No te hagas loco. En el edificio todo el mundo se ha enterado ya que tú, la flaca... Oh, hoy día todito su bilche. Oiga, señor, yo estoy trabajando para su información. Es su almuerzo de trabajo. Mira, compadre, que no hay ningún almuerzo. Hoy día... Oh, va bien esto. Te voy a recomendar algo. ¿Qué cosa? ¿Te has tomado tu pitufo o no? Por si acaso. ¿Pitufo? Tu pitufo, para que el hombre... Oiga, yo no necesito esas cosas, señor. Ya, hoy día todito, tolón. Oiga, retírese, señor, por favor. Bueno, te vas a molestar, ya. Bueno, lo único que te digo, compadre, es que... De todo corazón. Ya. El primero a mi nombre. Vaya, por favor. Rata, no, señor. Bueno, sí, voy a verificar ya. No hay nada. Permiso, señora. Julito. Amor. Julito. ¿Con qué más me vas a sorprender hoy día? La verdad, con... ¿Qué más me has preparado? Una mujer siempre... Llega el hombre por el estómago. Te he cocinado, mi amor. ¿Verdad? Sí. A ver, vamos. Siéntate, mi amor. Ahí está. Mira. Pero. Antes que comas, te tengo otra sorpresa. Ay, amor. Tú sabes que tú me habías prometido llevarme al karaoke. Pero yo sé que eres una persona muy ocupada, muy importante. Y no puedes salir en público. Entonces, ¿qué...? Mira, te voy a sorprender. Traje el karaoke acá al departamento. ¿El karaoke al departamento? Sí. ¿En dónde está? ¿Es este? Sí, mira. Las velas, el televisor. Pero las velas muy cerca del televisor. Amor, se puede incendiar la tele. No, mi amor. Lo que pasa es el último grito de la moda en sorpresa de amor. Yo lo he visto en YouTube. No, pero si salta la llama al televisor. No salta, mi amor, no salta la llama. No, no salta ni una llama, mi amor. Cantemos. ¿Y qué canción me vas a cantar en el karaoke? La verdad, vamos a cantar en el karaoke algo que yo te quiero decir a ti. ¿Qué cosa? Hace mucho tiempo. ¿Qué? Tú me quemas. Agárramelo. Voy a prender. ¡Que vive el amor! En una cama de hotel nos sorprendió la mañana, ropa en desorden y tú, la mujer habilitada. Dos desayunos, señor, para la suite 911. No tema usted si al llamar solo el silencio responde. Es que estamos amándonos y en tu pie sepultando penas. Y es que tú encierras tanto amor en tus venas. Tú me quemas. Cuando me rozan tus rodillas. Tú me quemas. Cuando me abrazas y me mimas. Tú me quemas. Y el agua de este mal acabará esta hoguera. Tú me quemas. Tú me quemas. Mi sangre al mirarte, nena. Tú me quemas. Me vuelve loco y no combino ideas. Tú me quemas. No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza. En tus brazos tú me quemas. ¡Fuego en la piel! Gracias, muchas gracias, gracias, gracias. Te voy a pagar. Ay, amor, realmente me tienes muy sorprendido. Te mi agradezco. Amor, ahora sí. Ahora sí me vamos muero de hambre. Vamos a comer. Ay, ay, ay. No. Qué rico, arroz chaufa. No, este es para ti, mi amor. Ah, ese es mío ya. Perdóname, mi amor. Ya está. Amor. ¿No sientes
olor como, como a humo, como, como que algo se quema. ¿Ah? Es que es verano, mi amor, es verano. Obvio, verano tiene que hacer calor. Voy a prender el ventilador, Mario. No, pero... pero huele como a quemado. Puede ser, mi amor, puede ser, porque es la llama de amor que siento por ti. El, mi corazón arde por ti. Ah, oye, huele... suena como, como candel. Como... ¡ay, señor! ¡Ah! 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 ¡Señora! ¡Fuego, fuego! ¿Qué le dije? ¡Que nos iba a necesitar! ¡Papá, ahí dice!